amaneciste? Bien. Muy bien, bueno, vámonos ya para a quirófano. Guerrero, ¿no puede explicar el caso de Ronnie? Ronnie tiene una craneosinostosis coronal. Es una enfermedad de Crouzon. Y la craneosinostosis es un cierre prematuro de la sutura coronal en este caso. Este es el cráneo en la parte interna en el que se ve que la sutura coronal está cerrada, ¿no? Y ve la dimensión anteroposterior del cráneo, ¿no? Comparado con la tomografía, en que también se ve la parte interna, vemos la brecha que se hizo con la cirugía, aquí está el distractor y cómo de manera gradual, al activar el distractor, la dimensión anteroposterior del cráneo ha ido aumentando de tamaño. Entonces, el cráneo en general volumétricamente aumentó su capacidad y el cerebro se aloja en una cavidad en la cual no sufre ningún daño porque es de una amplitud necesaria para ese cerebro. Usted es el papá de Ronnie. Así es. ¿Cómo pasó, cómo se dio cuenta que había un problema cuando estaba chiquito? Cuando el niño tenía aproximadamente 6 meses, pues sufrió un mediano descuido por parte, no de nosotros, sino de quien abrió la puerta, el que llegó. Y ahí fue el niño que se fue con el andador, que se llama una cosita, y se fue de una sola en la escalera. Del susto, y yo me trasladé a Cuenca y visité al neurólogo Arturo Carpio, del cual pues revisó todas las tomografías muy detenidamente, una por una, y dijo que lo que le habían dicho que tenía el niño no era lo correcto, que él tiene otra cosa muy diferente, que es el cráneo que ya estaba ya cerrado, la mollera que le llaman, esta parte de aquí, y que no le iba a dar espacio al cerebro para que se expanda, se desarrolle con normalidad. Iba a tener un problema posteriormente. Y me dijo que él no tenía nada que ver como un neurólogo, ni tampoco un neurocirujano, que ellos no tienen nada que ver. Por lo tanto, me dijo que me recomendaba al doctor Guerrero, que es ahora quien nos está tratando. Y él me dio prácticamente una clase de casi de una hora de todo el inconveniente que tenía prácticamente Ronnie en el proceso de desarrollo de su cerebro. Entonces me dijo que era muy vital la operación de su cabecita, del cráneo específicamente. Y así fue, nos pusimos de acuerdo, me dio mucha confianza y vi que él hablaba con mucho profesionalismo y no me asustó, más bien me dio confianza y con las manos de él prácticamente se está llevando el proceso hasta ahora, poco a poco, porque el niño no puede hacérsele todo de una sola, sino que tiene que ir por partes, poco a poco, porque las operaciones son muy delicadas. Y esa es la razón por la cual el niño se le hace una parte esta vez, se le deja que se recupere, luego se viene por el resto de situaciones que se van corrigiendo hasta que quede el niño normal. Si no se trata ese problema, va a existir un daño cerebral, porque existe hipertensión endocraniana. Es decir, imaginémonos, el cráneo es demasiadamente chico para un cerebro que está creciendo. La mayoría de los niños primero empiezan con convulsiones y después la convulsión es un signo de hipertensión endocraniana. Y después de eso, de las convulsiones, el cerebro se comienza a dañar, se afecta e incluso puede producir la muerte. Esta técnica de elongación gradual del cráneo nosotros la inventamos y la técnica y el aparato tienen una patente norteamericana que la presentamos en el año 1994. La patente fue aprobada por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos en el 99, es decir, tenemos varios años haciendo este procedimiento y en realidad con mucho éxito. Gracias. Después de la cirugía, nosotros tenemos un trabajo muy fuerte, ¿no? Nos hemos dado cuenta desde la primera operación de que el niño salía muy nervioso, un poco diríamos traumado de esto, porque esto no es cosa sencilla, es muy fuerte. Entonces nosotros, yo al menos me personalicé en que si es posible tratarlo desde todo punto de vista sin ser especializado en psicología, más o menos ir bloqueando ese tipo de situaciones que lo tenían mal.
Y entonces, tanto la mamá como yo hacíamos esto, ¿no? Y yo a veces, cuando a ella le faltaba algo en ese aspecto de ese trato en especial, yo le decía, mira, parte de esto, parte de lo otro, para que el niño entonces vaya saliendo de esa situación. Y lo hemos logrado, le digo. Lo hemos logrado y al niño no ha habido necesidad de llevarlo a un psicólogo, porque el niño es tremendo, él ha evolucionado muy bien a todo lo que nosotros nos hemos propuesto como padres. Y yo quisiera que todos los padres que sufran esta situación entren un poquito a la situación del niño, no lo dejen aislado, más bien por el contrario, lo ven solo, llámenlo, involúcrense en la situación de él, pídenle que les explique algo, conversenle y van saliendo poco a poco solitos de ese inconveniente que yo diría traumante que pasó en la operación. Otra cosa también importante que quería comentarle, ¿no? Como conversaba con el doctor Rómulo, hay cosas que, por ejemplo, en el caso mío, yo me financio, busco la forma, uno se endeuda, vende sus cosas que tiene para poder llevar esta situación a un buen fin, ¿no? Porque son cosas muy, muy costosas. Sí, no hay médicos para mí. Yo al menos que he estado, yo voy aquí creo que 5 años, y nadie me ha dicho que hay un médico que entienda sobre cráneos, porque una cosa es que el cirujano, el neurocirujano, le abra el cráneo y le ponga su grapa o le ponga un tornillo o un clavo, como ellos mencionan. No es lo mismo que lo que hace el doctor Guerrero. El doctor Guerrero, en cambio, a mí me mencionaba distractores de titanio, como tornillos que se le van a la forma y con vueltas le va ubicando a donde él desea que quede el cráneo, es un ejemplo. Pero eso, a eso iba yo. Nosotros de alguna manera nos financiamos, como le digo, ya vendiendo alguna cosa, ¿no? Pero los que no tienen nada, yo le pregunto y le decía al doctor Guerrero, ¿cómo harían para operarse a los niños? Yo pienso que el doctor Guerrero decía que había que, por intermedio de él, como él pasa viajando en esas conferencias que da, que por favor en este tipo de niños procuren esas fundaciones que son tan solidarias, que estos casos pues nos dieran una manito, ¿no? El asunto económico lo podemos, la gente que puede pagar, hacemos un estudio y lo pagan. Y otros de los pacientes que tienen escasos recursos, buscamos alguna institución, generalmente una fundación, que también los ayuda. Y nosotros también los ayudamos a la gente que en realidad lo necesite. Es decir, es un asunto muy complejo, pero en realidad el objetivo nuestro no es económico, el objetivo es es un reto que lo vamos a solucionar y vamos a tener un paciente que va a ser completamente normal. Eso es nuestra principal tarea. ¿Se quedó con él durante la noche o no? Claro, sí, ¿sí? Tranquilo. Usted es un buen tranquilo. Papá, ¿no? Papá que ama mucho. Hay que estar hasta las últimas consecuencias.